La ciudad de Holguín acogió el evento que generó un ajetreo en cada lugar. Cientos de jóvenes transitaron mientras sonó la música en todos los espacios. Hubo momentos para todos los gustos, talleres y espectáculos que se extrañaron tras 2 años de virtualidad. La cita organizada por la Asociación Hermanos Saiz es reconocida como el Festival Mundial de Juventudes Artísticas. Llegaron hasta aquí exponentes de toda Cuba y de otros lugares del mundo y se fusionaron de esta forma varias idiosincrasias. La delegación cienfueguera tuvo representación con el trovador Nelson Valdés en el espacio Destrabando la Trova, el director de Reina del Mar Editores, Ian Rodríguez, que junto a miembros de Ediciones La Luz desarrollaron el taller Palabras Compartidas, así como otros investigadores invitados a los eventos teóricos. En el caso de las artes plásticas, los fotógrafos Alcides Portal y Selena Ferrer presentaron una nueva exposición bipersonal. Por la parte nuestra, Selena y yo, tenemos una exposición bipersonal de fotografía sobre dos trabajos, que ensayos fotográficos que venimos haciendo hace ya algunos años. Y bueno, la estuvimos inaugurando en la Galería Holguín, aquí en la ciudad, y bueno, compartiendo un poco con la gente acá de las artes visuales, intercambiando. El evento culminó con una velada dedicada a las víctimas de la explosión en el Hotel Saratoga, momento desde el cual el arte se convirtió en protagonista para expresar el apoyo de la vanguardia artística cubana. Alien Armas Enríquez, Notisur.